Estamos frente a un establecimiento que, sin lugar a dudas, desarrolla actividades fuera de lo cotidiano. He visto con mucha alegría cómo un grupo de jóvenes interpretó de una forma espectacular un movimiento de una canción que realmente también es muy bonita. También tenemos, cierto, la oportunidad de conocer a un jovencito que ideó una mascota y que ha hecho cosas, cierto, fuera de lo que hace comúnmente. Eso indica que tenemos una comunidad comprometida, no solamente en el plan curricular, que tienen la obligación los profesores de instruirlo a cada uno de los jóvenes, sino que también tenemos una comunidad donde los padres y apoderados participan plenamente. Este país crece en la medida en que seamos capaces de formar en estos niños, en estas personas, personas útiles para la comunidad, útiles para la sociedad y participando plenamente en todo el proceso productivo del país. Es una gran tarea y aquí quiero destacar el esfuerzo que hacen los profesores, especialmente la directora del establecimiento, porque vemos, cierto, una intención mucho más allá de lo cotidiano. Y eso me llena de satisfacción, porque una de las preocupaciones que tenemos precisamente nosotros como sostenedores de este establecimiento es entregar una educación adecuada para que los padres, que depositaron su confianza en nosotros, tengan plena seguridad de que vamos a cumplir con esa confianza. Esto no es un mero trámite, es un compromiso. Es un compromiso que hacemos nosotros, ¿cierto?, quienes estamos a cargo de este proceso, con ustedes, los padres y apoderados. Es la única forma de entender que la educación en este país es el único camino que tenemos para salir adelante y desarrollar esta nación como queremos. Es por ello que todo esto tiene un valor especial y me agrego plenamente, ¿cierto?, a esta alegría que estamos compartiendo, porque realmente el proceso, ¿cierto?, se vive y se vive aquí en estos espacios. Gracias, directora, entonces, por el trabajo que están haciendo. Transmítale mi reconocimiento a todos los profesores de este establecimiento y, por supuesto, a cada uno de los padres que están aquí presentes, un abrazo fraterno, y a los que faltan, ¿cierto?, que les llegue mi saludo por todo el compromiso que tienen con la comunidad. Un abrazo grande y no se olviden, pasemos un feliz 18 como corresponde. Muchas gracias.